Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, se Gracias. escucha. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, estamos en nuestra recta final. Esta es nuestra última semana que corresponde a Excel básico 1. Estaba viendo en este momento las estadísticas de ustedes y por eso no me conectaba porque hay bastantes que todavía les hacen falta sección número 3. Quiero invitarlos de la forma más cordial que se puedan poner al día, ya que si el aula se llega a cerrar y usted no ha completado el 80%, no se le va a entregar su diploma. Este día, los dignos corporativos han comunicado con ustedes. Yo espero que ya todos hayan visto el mensaje que les enviaron y que puedan revisar que están completados por lo menos como mínimo el 80% para cada una de las secciones que se encuentran ahí. También les pedí el favor y se los dejé también en la grabación de conectarse toda la semana para poder recuperar y que puedan completar el 80% de lo que corresponde a lo que serían las sesiones síncronas que hemos tenido cada semana. Estamos ya en la recta final, esta sería nuestra última semana, estamos finalizando ya el viernes, vean qué rápido ha pasado el tiempo, yo espero que ustedes hayan aprendido bastante de Excel y que puedan pasar a la siguiente etapa que sería Excel intermedio y así finalizar ya hasta llegar a Excel avanzado. Entonces, nos encontramos en la semana ya número 16. Quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Para esta semana tenemos dos actividades. Tenemos la actividad que corresponde a lo que sería sección 4, donde vamos a cinco temas. El último tema lo llevamos para jueves y viernes, que serían tablas y gráficos. Y tenemos nuestro examen final, que corresponde a nuestro examen final. Ustedes deben de realizar esta evaluación, en el cual tiene una ponderación del 40% sobre el porcentaje que tienen de lo que sería lo que van ganando al ingresar a lo que es el aula virtual. Acá, miren, hay bastantes preguntas, que en este caso son 15 preguntas que ustedes deben de contestar. Y con esto estarían finalizando, ustedes finalizan todo lo que sería cada uno de los temas, los leen, revisan videos, descargan el material que se encuentra ahí, que son los libros de Excel, que es donde el docente hace los videos de los ejercicios y completan lo que sería el examen final. Vuelvo a repetirles, hay bastantes que no han finalizado sección 3 y no es que no hayan entrado, lo que sucede es que no han completado como mínimo el 80%. Unos tienen 40, otros tienen 70, otros tienen 75, otros tienen 70, otros tienen 75 y no tienen el 80%. Vean por favor qué es lo que les hace falta que no han visualizado para completar como mínimo el 80%. También quiero felicitarlos porque también tengo bastantes que están completando el 100 por cada semana. Y entonces eso les suma bastantes puntos a ustedes para que puedan incorporarse a lo que sería el siguiente módulo. Este día iniciamos un Miguel, tema. Dígame. fíjese que yo, bueno, Miguel Monroy, de casualidad no sé si recibió mi correo de las dos tareas de las primeras semanas, creo, la segunda semana, porque no me cayó ningún mensaje de confirmación, fíjese. Sí, quiero decirle que he tenido dificultades con esta cuenta ahorita. No puedo ingresar porque lamentablemente la abrí en mi trabajo y entonces me está pidiendo un código de verificación porque así lo había dejado, pero lo había dejado con otro teléfono. Pero ya este día traté de solucionarlo y yo espero que ya ahora en la noche que vuelva nuevamente a crear la verificación, ya me lo acepte. Por eso es que no le he dado respuesta, lo he visto de mi celular, porque mi celular sí ahí tengo la cuenta, pero
No les he querido responder porque no veo en el teléfono bien todo lo que han trabajado, pero no se preocupen, que ya esta semana hago la revisión de los últimos, creo que tres o cuatro me hacen falta de contestar. Ya los otros, la mayoría, el Domingo de Ramos les estuve contestando a los que enviaron temprano y me hacen falta solamente los que me enviaron por la tarde y los que me enviaron entre la semana. Pero gracias, Miguel, no se preocupe que ya estoy por solucionar para poder volver a abrir la cuenta y que no me dé este problema. Muy bien, miren, entonces les mencionaba que comenzamos ya lo que sería la sección 4. Hoy vamos a hablar de tablas de Excel. Creo que ya habíamos anteriormente platicado un poco, pero hoy sí quiero entrar un poco más a profundo. Este tema tiene 2 días, tiene el día de ahora y tiene hasta el día miércoles. Por eso lo vamos a dejar en continuación. Solamente vamos a referirnos de la forma de poder crear tablas en el aula virtual. En el video les mostraba una forma de poderlo hacer. Yo voy a tratar de poderles enseñar otra o tres formas diferentes en las cuales podemos crear tablas. Lo que hacíamos en versiones anteriores cuando teníamos la 97-2003, la que hoy en día, en este caso, pues lo podemos crear con lo que son ventanas emergentes que nos abre Excel. Y otra en la cual yo considero que como que la mayoría lo conoce, que sería la pestaña de inicio, en el grupo en este caso de estilos, que hace como la acción más rápida para poderla trabajar. Entonces, vamos a verificar cómo Excel agarra esas tablas y automáticamente se adueña de ellas. Y es por eso lo que mencionaba anteriormente en uno de los temas, que creo que fue cuando vimos formularios que al tener que Excel se adueñe de estas tablas, hay algunas acciones que no las podemos hacer. Nosotros, cuando creamos una cuadrícula y le ponemos formato y todos los cambios que nosotros queremos hacer, ya con tablas de Excel es un cambio pues, bastante diferente. Hoy lo vamos a ver por medio de lo que serían los ejercicios. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden levantar su mano, colocarlo en el chat o responderme activando su micrófono. Alicia Margarita Recino, Ana Gloria Triguero, gracias Ana, Brian Antonio Castro, Presente. gracias Carlos Alonso Valdés, Presente. gracias Cindy Beatriz García, Presente. gracias Clara Luz Guzmán, Claudia Verónica Fuentes. No sé quién me ha levantado la mano porque tiene como nombre Samsung SMA53. Presente. Gracias, Clara. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias, Clelia Marbel Pérez. Dircia. Presente. Gracias, Dircia Hortensia Chica. Douglas, Presente. gracias Douglas René López. Presente. Gracias Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias Liliana Beatriz Jiménez. Alicia. Ya está Alicia. Lorena Beatriz Beltrán. Sí, aquí estoy. Gracias, Liliana Beatriz. Y Lorena Beatriz. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Gracias, Arturo. María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Gracias, Marianela y Valeria. Mauricio Elías Mena. Gracias, Mauricio. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Gracias, Mayra. Melvin Alexis Ramos. Presente.
Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias, Óscar Armando Montes. Presente. Gracias, Óscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Silvia Wilber Alexander Ramírez. Presente. Gracias, Blanca Isabel Larín. Andrés de Jesús Lara. Presente, Inge. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, solo déjenme calcular para identificarlo aquí en el cuarto. Muy bien, voy a pasar a compartirles mi presentación nuevamente. Nos encontramos en la sesión número 16. Vamos a presentar el objetivo general de sesión para nuestra semana número 4, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar dos ejercicios. Recuérdense que al final tenemos nuestro foro de preguntas y en este caso, pues, nuestro cierre de sesión. También quiero mencionarles que para todos aquellos que desean finalizar en este caso las secciones que han dejado con 80%, igualmente lo pueden seguir haciendo. Recuérdense que se va a finalizar, que ustedes pueden ingresar al aula virtual hasta el día que les ha dado el administrador. De lo contrario, ustedes pueden seguir realizando todos los cambios y seguir teniendo el porcentaje necesario para poder finalizar. Entonces, quiero invitarlos a todos aquellos que no han finalizado con el 100%, que si lo quieren hacer, háganlo. Pueden nuevamente entrar a sección 1 o a sección 2 y poder finalizarlo, lo que no han hecho para completar lo que sería el 100%. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Muchas veces cuando yo le digo a un usuario, trabaje con tablas de Excel, no sabe qué es hacer. Piensa que una tabla es crear una cuadrícula o cuadricularlo, pero la palabra hace referencia a tabla de Excel. Y cuando decimos esa palabra, estamos hablando de esas tablas que integra Excel con un comando y que se habilita para que yo pueda darle todos los cambios que yo quiero. ¿Qué hace Excel? Agarra este rango, lo vuelve absoluto. Recuérdense que cuando estamos hablando dentro de Excel que vuelve absoluto, quiere decir que él está tomando las celdas que usted ha seleccionado para tenerlas, pero eso no quiere decir que usted puede cambiar, claro que lo puede hacer. Mientras estamos trabajando con rangos, nosotros podemos realizar todos los cambios que queramos. Y eso no los permite cuando trabajamos con tablas de Excel. Además de esto, miren, quiero enseñarles un comando que si no lo conocen, créanme que les va a hacer la vida más fácil en Excel. Cuando nosotros estamos trabajando datos de Excel, tenemos como una costumbre, no voy a decir mala costumbre, sino costumbre, que estamos multiplicando, colocando color, pero ya después, cuando finalizamos, el estar quitando esos duplicados que hemos hecho para colocar otra información o para hacer referencia a algo, nos cuesta porque debemos de estar dándole suprimir o borrar o estar seleccionando celda no adyacente y darle en este caso suprimir. Entonces, para que eso no suceda, nosotros debemos de identificar que dentro de tablas de Excel nosotros tenemos la opción de quitar duplicado, pero pasa algo. Que reconocemos este comando solo dentro de las herramientas de tabla de Excel que nos aparece cuando creamos nosotros una tabla de Excel, pero no existe en otra parte este comando. Lo que pasa es que no lo identificamos dónde se encuentra. Entonces, ahora
Quiero mostrarles para que ustedes puedan identificarlo las dos formas que este comando nos ayuda cuando estamos trabajando, ya sea en una tabla de Excel o una tabla que nosotros trabajamos, poder quitar esos duplicados que a veces pues nosotros hemos colocado de más o hemos hecho una duplicación por la necesidad de estar viendo, en este caso, la información. Entonces, para aplicar formatos a una tabla de Excel y vean la palabra que he utilizado, formato, ya a ustedes se les viene a la cabeza que hay que cuadricular, ponerle en este caso un color a la cuadrícula, a los encabezados, hacerle letra negrita, ponerle un fondo, ya sea en este caso de un fondo profundo o colocarlo en este caso con las diferentes formas que les enseñé, doble color. Pero cuando ya estamos hablando, la palabra tablas de Excel dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que pueden usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla que en este caso se le llama personalizado. Dice que se pueden realizar ajustes adicionales en el formato de tabla, seleccionando opciones de estilo rápido para los elementos de una tabla, como las filas de encabezados y de totales, la primera y en este caso la última fila, o la fila y las columnas con bandas. También podemos crear o se crea automáticamente cuando creamos tablas de Excel, lo que se llama filtros automáticos. Ya ustedes ya conocen los diferentes tipos de filtro que tenemos dentro de Excel y también acá se aplica automáticamente cuando nosotros creamos una tabla de Excel. Valga la redundancia, dentro de Excel. Dice que cuando tenga un rango de datos que no tiene un formato de tabla, o sea que lo único que hizo usted fue digitar, dice que Excel lo convertirá, y vean la palabra, lo convertirá automáticamente a una tabla cuando seleccione un estilo de tabla. También puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato diferente. Para eso, miren, les menciono que tenemos tres formas de poderlo hacer. En el video que ustedes visualizaron en el aula virtual, el docente da una forma. Pero, como les vuelvo a repetir, todas las formas están bien. La diferencia es de la forma que usted consideró que fue más fácil poderlo. Si alguien lo hace, en este caso, desde la pestaña insertar tablet, está bien. Si lo hace desde inicio, está bien. Si lo hace con combinación, igualmente está bien. Lo importante es que usted aprenda a hacerlo como usted consideró que fue fácil para usted. Vamos a pasar en este momento a trabajar los ejercicios. Voy a compartirles mi libro. Permítanme que tengo los acá que me cuál es. Sí, este es. ¿Me dicen si lo visualizan, por favor? Sí, sí se ve. Gracias. Pero creo que es que no es, fíjense. Permítanme. Lo voy a ir a abrir. Porque creo que no es este. Es otro. Creo que acá está. El que le compartí a ustedes. Sí, este es. Acá está. Si creo que lo tengo correcto. Acá está. Muy bien. Fíjense, por favor, miren, yo tengo acá una tabla donde ya creé un formato. Quiere decir que para lo que es mi columna A, yo tengo ya un color que le he colocado, igualmente mis encabezados, he cambiado el tipo de letra, he colocado en este caso un color diferente, tanto para lo que sería mis encabezados, primera columna, y tengo acá lo que es información. Esta es mi tabla que yo creé. Cuando usted no conoce el formato de tabla de Excel, no se meta a trabajar ese tipo de cuadrícula porque
cuando realice acciones diferentes, entonces puede hacerle cambios, que eso lo vamos a estar viendo el día miércoles. Muchas veces, cuando yo tengo la información, y para eso, miren, voy a copiar acá, y vamos a irnos a estas opciones que ustedes ya conocen de pegado de valores o pegado especial. Ah, bueno, ya lo tenía acá. Cuando yo realizo, por ejemplo, miren, estas acciones dentro de lo que sería Excel, Excel me permite que yo puedo trabajarlo, ya sea solamente habiendo digitado los datos y crear, en este caso, tablas de Excel, o también me permite que, habiendo ya creado una cuadrícula, crear tablas. Cuando yo le digo a alguien que le dé formato a su tabla, y lo primero que hace es que cuando selecciona, se va a formato, y lo hace con cualquiera de todos estos diseños que ustedes están viendo acá, siempre, siempre le pregunto, ¿usted sabe trabajar tablas de Excel? Y a veces hay usuarios que la respuesta es no. Yo lo que sé es que acá le puedo dar un color y me cuadricule. Entonces, no sabe trabajar tablas de Excel, no lo haga de esa manera. Cuando yo tengo ya una tabla, y quiero que se fijen de las acciones que voy a hacer en este momento acá, yo puedo estar colocada en la última celda, y si yo coloco cruz negrita y desplazo para abajo, me duplica la información que tengo en esa celda. Eso es lo que hace. Si yo en este caso seleccionara todo y me posiciono acá, entonces igual, ¿verdad? Me va duplicando la información que tengo ahí. Esto es una tabla normal. Yo puedo colocar, por ejemplo, acá, bueno, vamos a ir colocando la misma palabra. Y vean que 150.000, me paso a otro. Bueno, vamos a colocar la misma información para hacerlo más rápido. Entonces, quiero que se fijen que igualmente cuando les enseñaba a poder colocar en este caso la información dentro de lo que es una tabla, yo sigo digitando acá, si me está agarrando en este caso lo que sería el formato que ya tenía, pero no me está creando una cuadrícula correcta. Si, por ejemplo, miren, yo viniera acá y coloco lo que sería, coloco lo que sería una columna de más y le pongo total. Me está agarrando esta información, pero si yo acá realizara la sumatoria de todos ellos, y le doy enter, vean por favor, miren, yo desplazo para abajo y yo tengo que realizar esta acción. Fíjense, por favor, yo tengo que realizarla. No me está cuadriculando. En este caso, lo único que está haciendo, y si ustedes ven en la barra de fórmulas, es colocándome lo que sería la sumatoria que yo estoy haciendo. Me lo agarró para mis encabezados, pero no me agarra el formato para acá, para cuadricular. Entonces, esto es lo que hace una tabla no. Esto es lo que usted puede visualizar en una tabla no. Pero, ¿qué pasa? Ya sea que yo seleccione, lo puede hacer de las dos formas, y créanme de que siempre va a estar bien. Si usted lo quiere seleccionar o solamente quiere posicionarse, está bien. Voy a enseñarles la primera forma que ya aprendieron ustedes, que es, yéndome a la pestaña de insertar, yo tengo el grupo de tablas. Tablas se siguen manteniendo en este grupo porque viene desde la versión 97-2003. Antes solamente dentro de este grupo existía tablas. Acá era donde aparecía para que yo podía crear tablas de Excel. Tabla dinámica aparecía de una forma muy diferente, y cuando ustedes estén en Excel intermedio o avanzado, donde lo van a ver, se van a dar cuenta todas las formas que puede crear. No solamente esa forma de tabla dinámica, sino que de otras formas más, que serían las versiones anteriores que teníamos 97-2003. Y créanme que es bastante compatible para nosotros trabajarlo con esa versión. Pero se sigue manteniendo dentro de ella, donde tenemos la opción, que en mi caso, si yo voy a crear una tabla dinámica,
Entonces yo me voy a la pestaña insertar y grupo de tablas porque yo sé que ahí está el encuentro. Pero si yo quiero crear tablas de Excel, no lo voy a hacer por acá. Sé que está, pero yo considero que las otras dos formas pues me ayuda a hacerlo un poco más. Pero acá, miren, quiere decir que cuando yo le dé clic, lo que hace es seleccionarme lo que sería el rango que yo tengo acá. Y si ustedes se fijan, automáticamente me coloca absoluta tanto la columna como la fila. Y eso quiere decir dentro de Excel que él se adueña de esas celdas. Porque en este momento yo voy a crear tablas de Excel. Quiero que se den cuenta que en la parte superior han seguido estando estas pestañas desde que iniciamos viendo Excel y que cuando yo le dé aceptar, y eso es, mire, importante, se lo he dicho siempre, siempre, que cada vez que se agregue algo adicional, usted tiene que saber por qué se agregó. No voy a estar dándole a aceptar y entonces usted, pero ¿por qué tengo este grupo, verdad? Y es por la acción que usted hizo. Entonces, cuando yo doy a aceptar acá, quiero que se den cuenta que automáticamente me aparece diseño de tablas para sus versiones. Si tienen, no tienen Office 365, les aparece herramientas de tabla y les aparece la pestaña que en este caso sería diseño de tabla. Para mi versión me aparece automáticamente diseño de tabla. Entonces acá, mire, quiero que se den cuenta que ya creamos una tabla de Excel. Desde el momento que ustedes, si se posicionan dentro de esta tabla, y ustedes ven esta pestaña es porque lo han trabajado con tablet. Entonces, ¿qué sucede? Que mi formato que yo he creado se va a seguir manteniendo. Uno, dos. Para esta acción que acabo de hacer en este momento, este color o el diseño es el que le va a dar tiempo. No puede usted elegir ningún color, lo tiene que hacer hasta después. Entonces, con esta acción que es referente a versión anterior, este es el que aparecía por color por defecto. Si yo lo hago desde acá y nuevamente me vuelvo a ir a lo que serían tablas de Excel y doy a aceptar, miren, este es. Este es el mismo que tendría aquí arriba. La diferencia es que acá no tengo ningún formato y entonces solamente estaba digitado el texto y entonces aparece esta manera. Pero este es el que da por defecto cuando nosotros estamos creando desde la opción de insertar el grupo de tablas, tablas de Excel. Lo primero que ustedes pueden visualizar acá es que nos aparece un filtro. Recuérdense que tenemos una combinación de teclas que fácilmente sin dar clic a ningún grupo ni a ningún comando, pues podemos quitar esta acción. Entonces, quiero que vean, por favor, que ya esta tabla, aunque ustedes la están viendo, pero mire, es igual, lo único que tiene color, no, no tiene color. Tiene cosas adicionales que me permite a mí, si conozco tablas de Excel y que ustedes ahora están conociendo, me permite poder trabajar diferente. Primero, ¿se recuerdan que les decía que si yo me colocaba acá dentro de lo que era esta celda, no aparecía ningún botón, sino que lo que hacía era repetirme en este caso el texto. Pero ahora me voy a salir de esta celda y quiero que se den cuenta, miren, que acá hay como un punto. Pero esto es, se le llama finalización de tabla, que hace referencia a que se vuelva mi puntero bidireccional hacia arriba, hacia abajo, y que yo manteniendo clic izquierdo presionado pueda realizar esta acción, la cual automáticamente, y quiero que se den cuenta que ya no me aparece acá lo que es la cuadrícula color negro, sino que ya me está apareciendo exactamente como es el formato que agarra automáticamente. Entonces, acá ya cambió, porque mi rango, si lo tenía desde A1 hasta E7, automáticamente Excel debe de comprender que ahora mi rango que tengo acá pertenece desde A1 hasta E11. Vean que al darle clic en cambiar el tamaño de la tabla, no debo de hacer ninguna acción, sino que ya reconoció hasta dónde yo he llegado. Y eso es porque cuando trabajamos con tablas de Excel, me permite que yo pueda realizar estas acciones dentro de ella y que al desplazarme sin haber colocado ninguna información, yo pueda distribuir la información ya teniendo el espacio del rango
que agarra mi tabla, colocar en este caso lo que sería automáticamente la información sin volver nuevamente a cuadricular ni ponerle negrita ni nada, sino que automáticamente el formato que tiene con lo que ha realizado Excel. Importante, vamos a comenzar con este grupo de propiedades. Miren, él me permite, yo no sé por qué cada vez que crean tablas de Excel no colocan un nombre. Igualmente eso pasa mucho con tablas dinámicas. Cuando a mí me dicen revisarme estas tablas dinámicas, lo primero que voy a hacer es a qué nombre pertenece esa tabla. Y siempre aparece tabla dinámica 1, tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Entonces, cuando yo quiero hacer una búsqueda de tablas, se me hace más fácil colocar un nombre. Entonces acá, miren, puede colocarle Vanessa, puede colocarle un nombre, solo que hay que identificarlo con guión bajo, recuerden el espacio. Al final estamos realizando acción de rango, que ya ustedes ya saben que no debe de llevar espacio sobre el texto, sino que automáticamente agarra guión bajo para poder colocar. Entonces ya tengo acá, miren, mi tabla, he colocado lo que sería mi nombre, y esta opción es el que me permite poder cambiar el rango si así lo prefiero. Puedo decir que no lo tenía destinado hasta llegar hasta la fila 11, pero yo le puedo decir que quiero cambiar el rango hasta la fila 16, 18, igualmente para realizar esta misma acción que yo anticipé en bajar y que cuando le di clic acá se visualiza. Ahora voy al grupo de herramientas. Tengo resumir con tabla dinámica. Hablando del grupo de tablas, quiere decir que también yo puedo crear sobre esa tabla dinámica. Ya ustedes más adelante lo van a ver y van a ver, ah, bueno, lo que nos explicó la hija Vanessa, ahora ya vemos bastante la relación que tiene con tabla de Excel. Tengo la opción de quitar duplicados, que es algo que quiero, si el tiempo nos alcanza, poderles explicar que no debo de crear tablas de Excel para poder quitar duplicados, sino que existe un comando que no está en el, que también está en otro grupo para poderlo trabajar. Convertir en rango, vean por favor, miren, también con esta acción yo puedo quitar. Y si ustedes ven, lo único que hace es como que yo hubiera desplazado para abajo y vean que me mantiene lo mismo que les acabo de enseñar hace un ratito, que coloco el texto y solamente me mantiene las líneas verticales, sí, ¿verdad? Verticales que corresponde a mi tab, pero de ahí nada más. Voy a eliminar acá y entonces ahora bien, miren, si yo quisiera, porque cometí el error de pasar esto a tabla de Excel. Y yo quiero que nuevamente vuelva a ser mi tabla con la que yo vengo trabajando. Yo sé cómo la voy realizando. Entonces yo puedo decirle en el grupo de herramientas que me convierta en rango nuevamente. Y si ustedes ven, me hace la pregunta. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Cuando yo le dé la opción que sí, desaparece esta opción y otras acciones que ya les voy a enseñar en la parte de abajo. Ya no tengo en este caso tabla de Excel, sino que me lo convierte nuevamente a rango. Miren, el formato no me lo va a quitar. Claro que esta acción no la va a hacer porque eso se va a quedar en este caso el formato que me dio de tabla. Pero sí, nuevamente vuelvo a tener mi tabla sin rango. Por eso, cuando alguien viene y me hace formato de tabla sin conocerlo, automáticamente le digo, vaya a quitarme esta acción. Porque no le estoy pidiendo tabla. No porque vea que en la pestaña de inicio del grupo de estilos, que es la otra forma en la cual podemos crear tabla, aparecen ya acá los colores y piensan que es como que estuvieron trabajando, no sé, creo que el PowerPoint tiene esa opción que cuando creamos también podemos cambiar el color. Pero para Excel no es igual, porque lo que hace Excel es adueñarse de esta tabla. Por eso siempre les pregunto, usted viene de Word trabajando mucho con Word, pero Excel es muy diferente, porque estas tablas sí, él se adueña de ellas. Entonces, vuelvo a tener, miren, lo que sería mi tabla normal. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que he explicado o todo ha quedado claro. Todo claro, Inge. Gracias.
para los demás. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, segunda forma de cómo podemos crear tablas de Excel, y es con la que yo creo que la mayoría, si conocemos tablas de Excel, trabaja. Si estoy en la pestaña de inicio del grupo de estilos, yo tengo acá tablas. ¿Cuál es la comparación con lo que acabamos de hacer o cuál es la diferencia? Acá yo puedo colocarle el diseño que yo quiera. No me aparece ya el diseño de tablet, sino que tengo los diseños de claro, medio, oscuro. El día miércoles vamos a estar viendo todos los estilos que nosotros podemos crear. Y en este caso, si por ejemplo yo quisiera colocarle este oscuro, automáticamente, miren, bueno, creo que esa opción me la agarro por el color que tengo acá. Lo voy a hacer con este para que vean bien la diferencia. Entonces, automáticamente, cuando yo coloco en este caso lo que sería el diseño que yo quiero, me aparece. No necesariamente Excel me lo va a crear, sino que automáticamente, pidiendo yo el diseño que yo quiera, en este caso de lo que sería mi tabla, yo puedo realizar. Ah, pero usted se preguntará, finge. Nosotros desde insertar podemos crear en este caso lo que serían tablas, me da este color, pero dentro del grupo de estilos de tabla puedo hacerle el cambio. Sí, claro, usted puede hacerle el cambio que usted quiera acá, pero yo considero que sale mejor si tengo una opción más rápida dentro de la pestaña de inicio, que automáticamente cuando yo esté creando esta opción, me dé en este caso el formato de color que yo quiero. Y no tengas que estar viendo a cambiar, sino que automáticamente al darle un clic al diseño que yo quiero, él me permite automáticamente tenerlo. Entonces, esta sería la segunda opción que nosotros tenemos cuando creamos tablas, en este caso de Excel. Y la tercera, miren, es que si yo selecciono acá, yo tengo lo que es un cuadro emergente, aún así, manteniendo o realizando la acción con clic izquierdo, yo tengo acá diferentes pestañas y en ellas tengo tablas. Esta se utiliza más cuando yo quiero crear lo que serían tablas dinámicas, pero si ustedes se dan cuenta, acá se encuentra mi tab. Es como la misma opción que está en insertar tablas, solo que acá al seleccionar, al aparecerme en este caso el cuadro, que se le llama a este cuadro, y antes que me olvide, ya que apareció acá el texto, se le llama análisis rápido. Esa es la opción. A este cuadro se le llama análisis rápido. Porque yo puedo crear formatos, puedo crear gráficos, puedo crear totales. Y ya el día jueves vamos a estar viendo, el día viernes, la opción de mini gráficos. Muchas veces me dicen, Inge, pero ¿cómo hago para crear un gráfico dentro de una celda? No debe de hacerlo con gráficos normales porque esos son imágenes, sino que se hace con opciones de mini gráfico. Y dentro o antes de llegar a mini gráfico está tabla. Igualmente, miren, acá automáticamente ya no me da ningún rango, sino que tenerlo seleccionado por estar en este caso dentro de este cuadro me permite crear tablas, que es la misma opción con el mismo color de lo que realicé cuando le di en la pestaña de. Entonces, estas serían las formas de poderlo trabajar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo acá totales? Vean la diferencia, miren. Solo coloqué la palabra totales acá. Voy a quitar porque no necesito filtro. Y se recuerdan, en el anterior, con lo que sería mi rango normal, sí me dio lo que es el formato a lo que es mi encabezado, pero a lo que sería el texto que yo tenía o la función, operación que iba a efectuarlo, tuve que desplazarme para abajo y aún así no me cuadriculó. Acá miren, ya está todo el formato. Ahora bien, vean por favor, miren, voy a hacer lo mismo. Autosuma de estas celdas y voy a dar a aceptar y vean que automáticamente me ha hecho la sumatoria para todo. ¿Por qué es indispensable trabajar con tablas de Excel? ¿Por qué?
Al final, cuando nosotros vamos conociendo tablas de Excel, si por al final yo quiero crear funciones, quiero crear sumatorias, y ya crear todas las funciones que van a ir dentro de lo que sería mi tabla, usted lo va a hacer una vez y nada que va a arrastrar como le he venido enseñando, ni doble clic para que lo haga hacia abajo. Nos olvidamos de eso. Sino que una vez dándole enter a lo que es la celda donde ha efectuado la función o operación, Excel lo hace para todos. Si es un millón, si son 100, 500, si son estas 7 filas que yo tengo acá o 6, automáticamente lo va a hacer para todos. ¿Qué pasa si yo me voy a colocar acá? No vamos a verlo ahorita como tema, pero quiero ya orientarlos a ustedes a que vean que aunque yo aquí coloqué una función y acabamos a hablar ya el día miércoles de lo que si yo no conozco tablas de Excel, entonces acá es donde me van a comprender mejor ustedes que mejor no me meto. Porque fíjense por favor acá, miren, esta sintaxis. Si yo lo único que hice fue sumar, y si yo tengo un rango normal y yo coloco acá suma, esto me tiene que dar suma de B2 a E2, pero acá no me está tirando eso. Entonces, el día miércoles vamos a estar explicando por qué da esto. Y al final, por ejemplo, esta tabla, le voy a poner mi apellido Córdoba. Entonces, vean, miren, acá está ya. Automáticamente va a agarrar el nombre de la tabla que aparece ahí. Pero eso yo se lo enseño el día miércoles. Entonces, diferencia. Acá yo tengo que hacerlo, tengo que completar la información. Acá solamente lo coloco, solo que tengo que descifrar y también orientar a las personas que están utilizando mi libro a que no se vayan a confundir, porque ahí es una simple suma. Lo que pasa es que Excel se adueña de esa tabla y él va a colocar ese nombre que él hace referencia. Y acá nuevamente le vuelvo a decir, los encabezados para Excel son de suma importancia. Se los he venido repitiendo siempre, porque de eso depende que Excel, cuando se adueña de las tablas que nosotros realizamos con formatos de tabla, es que aparecen esos nombres y lo que serían valores numéricos para la función. Igualmente, el miércoles les voy a enseñar que no solamente existen funciones, o bueno, sí existen las funciones, pero ellas tienen un código, que es lo que Excel. Al final, usted siempre debe recordar que Excel es un programa. Y así como trabajo con números binarios, o eso es lo que comprende mi computadora, mi ordenador, cuando yo mando a llamar una acción, yo lo reconozco con un nombre, él lo reconoce internamente como un número binario, donde él trabaja para ir guardándome, para ir descargando y todo lo que nosotros hacemos dentro de una computadora. Igualmente, él sigue siendo un programa en el cual él, cuando se adueña de estos tipos de tabla, él automáticamente agarra ya sea los encabezados, el número que corresponde a la función que estoy utilizando. Tal vez no me va a colocar la palabra suma, pero sí me va a colocar un código que corresponde a la función suma. Entonces, todo esto debemos de aprenderlo. Les traigo una tabla el día miércoles para que ustedes vean todos los códigos que representan las funciones. Y cuando ustedes trabajen en tablas de Excel, ah, ya sé, está trabajando suma. Ah, no, está trabajando promedio. Está trabajando, por ejemplo, contar puntos. ¿Pero por qué? Porque ustedes van a reconocer y están aprendiendo primero cuál es el código que Excel tiene internamente para poder trabajar las funciones dentro de lo que llamamos tablas de Excel. No sé si tienen alguna consulta de esto. En este caso, Inge, si yo selecciono, ¿verdad? Lo que necesito hacer como tabla, pero lo dejé hasta la mitad, siempre daría la función de si al, lo que significa finalización de tabla y lo arrastro, ¿me daría siempre lo mismo o cambiaría algo por el estilo? No, fíjense lo que estoy haciendo ahorita. Ahora sí ya estoy solamente representando valores. Y vea que
Solamente doy enter y ya me está realizando la sumatoria, lo que sería la tabla, me está cuadriculando y realizando todo. Si yo desplazo para abajo, vea que está apareciendo 00 acá, es porque él ya sabe que dentro de esa celda hay una función. Y entonces, independientemente lo hagamos como les acabo de explicar al inicio, que puedo desplazar hasta qué fila quiero llegar, o voy trabajando los celda por celda hasta donde yo llegue, igual Excel lo está tomando la misma acción que tengo yo en mí. Vean acá, igualmente me posiciono acá y tengo la misma sintaxis. Entonces, puedo primero desplazar hasta qué fila quiero que llegue la persona, puede ser hasta las 50, 60, y yo arrastro hacia abajo, o ya sabe la persona que hasta que termine el cuadro que yo le he dado en papel, hasta ahí va a finalizar, y él está tomando en cuenta todo. Por eso se llaman tablas de Excel. Él se adueña y él ya sabe lo que tiene que hacer. Lo único que voy a hacer yo es digitar la información y él automáticamente. Si yo de la fila, en este caso que tengo acá, que sería la F, digo con G, H, I, J, K, y todas son columnas con funciones, automáticamente voy digitando los valores y me va creando las funciones para todas las filas o para todas las columnas donde haya función dentro de las tablas que tenemos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ha quedado claro. Muy bien. Entonces, quiero ver con el tiempo cómo estamos. Fíjense que necesito tiempo para lo que sería nuestro foro de este día. Entonces, yo considero que vamos a trabajar el foro de este día con este tiempo que nos permite, no se preocupen que tenemos el día miércoles y quiero explicarles y es importante poderles mencionar la forma de quitar duplicados, pero lo podemos trabajar el día miércoles, no hay ningún problema por el tiempo. Vamos a responder entonces nuestro form. Ya les coloco acá en pantalla porque aquí tenía la pregunta, pero se me perdió. Estamos acá. Permítanme. Les voy a hacer de esta manera. Muy bien, voy a compartirles ahorita para que puedan empezarme a contestar. Vamos al foro de discusión número 16 de esta semana para que puedan empezar a participar. Y la pregunta dice así, miren, ¿qué representan las tablas de Excel, porque así se llaman, dentro del programa? ¿Qué representa para ustedes? De lo que han visto en ese momento, yo quiero esa palabra. ¿Qué representa para ustedes tabla de Excel dentro de este programa? Que en este caso, pues, estamos hablando de Excel. ¿Qué representa en este caso para ustedes? Quiero dos palabritas precisas, pero que ustedes me digan, le di muchas ahorita en el contexto de todo lo que hablaron. Pero quiero que ustedes me digan qué representan las tablas de Excel. Ahorita, si ya habían trabajado con ellas, entonces van a responder bastante rápido. Si este día es primera vez que las están viendo, entonces va a ser con mejor argumento que ustedes me digan qué representan las tablas de Excel dentro del programa. ¿Qué son? ¿Qué hace la diferencia con lo que hemos venido trabajando, que siempre podemos cuadricular, poder colocar formato?
Vamos a responder ahorita el por favor. Yo creo que ahorita sí tenemos 9 minutos exactos para que todos me puedan contestar. En todo esto, quiero consultar, ya se encuentra acá Gustavo Adolfo Urías, Hamilton Franklin Flores. Y Blanca Isabel Larín. No, muy bien. Entonces, 3 minutos al cabo. Se arruga acá. Muy bien, contestemos por favor el foro de este día. ¿Qué representan las tablas de Excel dentro del programa? ¿Qué representan para ustedes? ¿Qué representan las tablas de Excel dentro del programa? Clara Guzmán, permítame, Clara. Ahorita reviso todo lo que no está. Quiero ver si la mencioné. ¿Cómo no, Clara? Luz Guzmán, ya se encuentra acá su asistencia. No se preocupe. Muy bien, voy a ver ahorita si ya tenemos respuesta. Con gusto, Clara. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto me he respondido. Ya tengo 2 comentarios acá. Muy bien, Miguel. Sí, está bien, Carlos. Al final, dentro de una tabla podemos crear una tabla dinámica o se convierte en una tabla dinámica. Y se puede crear en este caso un análisis. Sí, está correcto. Muy bien, ya tengo 2 comentarios. Continúe, por favor. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Sí, está bien, María Valeria. Muy bien, okay. Bien. No, Andrés, no almacenan información. Porque ella lo que hace es adueñarse de esta celda. Recuérdese que nosotros podemos desplazarnos hacia abajo y tener celdas vacías sin información. Entonces, él lo que hace es adueñarse de este rango en el cual nosotros, ya sea que nos vayamos desplazando, vayamos colocando la información dentro de la celda, él eso hace, adueñarse de este rango que permite, en este caso, volverlo absoluto automáticamente. Y que él pueda ir cambiando, ya sea que yo realice una suma, una función, y eso sí, administra en este caso los datos. Eso sí lo hace.
Sí, Mayra, esa es una forma en la cual nosotros podemos crear una tabla de Excel. Y sí, nos crea filtros. Vamos a ver si tengo más comentarios acá. Tengo uno nuevo. Vamos a ver qué me cae. Es un rato de ser que ayuda a organizar. Recuérdense que al final la información ya la tenemos organizada porque es la forma de cómo nosotros la vamos digitando. Lo que hace es que nosotros podamos crear una forma diferente, lo que serían funciones. Ya van a ver el día miércoles qué otras acciones podemos hacer dentro de él, volverlas nuevamente rangos. Sí, seguimos con ordenado. Recuérdense que eso nosotros lo trabajamos. Cuando me dicen un mejor orden, yo quiero que siempre recuerden que eso es algo que nosotros, si estoy trabajando con una tabla normal, igualmente lo puedo hacer. Yo puedo llevar un orden en esa tabla. Trabajar con tablas de Excel implica otras acciones muy diferentes. Sí, muy rápido. Independientemente de que yo tenga una tabla normal, también puedo trabajar dentro de ella funciones. Y si yo quiero ordenar, tener una tabla normal, igualmente puedo ordenarlo. Y el orden es igual de rápido como que lo estuviera haciendo con una tabla de Excel. Agradezco cada uno de los comentarios que han hecho acá en el foro. Tomen en cuenta también los comentarios que hacen sus compañeros para poderse enriquecer ustedes más de la información que hemos estado colocando acá. Agradezco a cada uno de ustedes siempre por permanecer este tiempo de nuestra clase síncrona. Los espero el día de mañana nuevamente a las 8 en punto. Pasen todo feliz noche. Gracias. Adiós. Feliz Feliz noche para noche. todos. Buenas noches. Recuérdense activar su cámara, por favor. Recuérdense siempre activar su Buenas cámara. noches. Buenas noches. Buenas noches, general. Buenas noches. Buenas noches.